Dime tú de dónde vienes. Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, te me cruzo por el. Dime para qué viniste, dime ahora si te vas, qué silencios te entretienen. ¿Qué te hace olvidar, olvidona? Que tu boca me mira y no sabes si jugar, si esta historia no es de risa. ¡Bravo, bravo! ¡Qué buena canción! Buenos días y buenas tardes a todas y a todos, dependiendo de qué lugar están, a toda la comunidad TG Redes, a todos los que estén escuchando desde cualquier punto de este lindo planeta, especialmente a los países de Latinoamérica y de España, que son los que principalmente participan de TG Redes. Pero en particular, quiero hacer un saludo de bienvenida y muy especial a Ecuador.
¿Quién es Ecuador? Un país que está en la parte noreste de nuestra querida Sudamérica, mirando al Pacífico, que lo atraviesa justo el paralelo cero. El paralelo, valga la redundancia, la línea del Ecuador. Un país que, si bien es pequeño, tiene una diversidad y una belleza geográfica de climas, de vegetación, de fauna, que pocos países tienen. Desde el mar, pasando por la sierra, por el altiplano y la selva. Y con su gente, inicialmente conformados por poblaciones indígenas, españoles, luego mestizos, quienes han demostrado con la historia ser un país de rebeldes y de revolucionarios, es importante que haga todas estas precisiones para poder presentar a nuestra invitada de hoy, a nuestra querida Laura Arujo. O Laurita, como le decimos aquí en la Escuela de Tejer Redes, una mujer, bueno, ahora vamos a escuchar, interesantísima, que nos va a mostrar sus intereses, sus vocaciones, a través de sus viajes que se van entremezclando con la geografía de su país, con las costumbres de su gente, que con su inmensa alegría, optimismo y calidez humana, nos va a mostrar su bello Ecuador. Yo creo que ella es la embajadora que cualquier país quisiera tener. Te doy la bienvenida, querida Laura, para que nos cuentes, tal como dice la canción que nos mostraste, de dónde vienes, a dónde vas, qué sonrisas te entretienen, cuáles son los vientos que sostienen tu andar. Bienvenida, querida Laura. Muchas gracias, David, por esa generosa presentación. Y bueno, voy a ver si es que en realidad puedo presentar de la mejor manera a mi país y un poco presentarme yo. Entonces, voy a comenzar a compartir la pantalla y ustedes me van diciendo cómo va la cosa, ¿ya? Me van diciendo si es que la pueden ver. Sí, entonces, voy a abrir acá mi presentación y me van comentando si la pueden ver. Ok, déjenme acá compartir. Espérenme un segundo. Perfecto. Me van diciendo si la pueden ver. Cuéntenme. ¿Sí la Se están ve viendo? perfecto. Sí. Ya. Entonces, bueno, comienzo contándoles un poquito la frase con la que me definí un po para esta presentación de un poquito, un resumen de mi vida en 25 minutos, que es, creo mi realidad en compañía de otros. ¿Por qué? Porque pienso que nada es una coincidencia en la vida. Todos nos encontramos en la vida por algo. Entonces, todos suman, ¿no? Todas las personas que vamos conociendo en la vida. Vamos a ir viendo un poquito, o en resumen, mi vida, que como les había comentado a mis compañeros, me comentaban que cómo fue el proceso de buscar información. A veces uno no se da cuenta que ha hecho muchas cosas. Entonces, he resumido mi vida en alrededor de 25 minutos. Espero cumplir con ese tiempo y bueno, que se diviertan un poquito conociendo a alguien diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, esta soy yo. Soy una mujer de 39 años que nace de unos padres. Aquí están mis dos padres bailando, sí, bastante felices de ellos. Ellos son hermanos mayores de sus familias. Tanto mi madre como mi padre son los hermanos mayores de las dos familias. Entonces son un referente. Aquí los pueden ver también en una Navidad con mis hermanos. Ellos son mis primeros otros, como yo digo. Entonces aquí tenemos a mi hermana mayor, que ella es un año mayor a mi hermano bastante mayor, que tiene 8 años más que yo, y mi hermano menor, que tiene 8 años menor que yo. Entonces, el 8 me acompaña, es un número que es, siempre yo digo, son 8 años mayores y 8 años menores, mis hermanos. Entonces, esta es mi familia nuclear, ¿sí? Con los que me acompañan toda la vida. Y mis padres, que son referentes no solamente para mí, sino para toda mi familia. Y todas las dos familias, ¿ok? Entonces, ellos son. Y miren, aquí está la gran familia. Son todos los que me acompañan y faltan muchos más. Entonces traté de buscar una foto para que se den cuenta lo grandes que son las familias en nuestra Latinoamérica. Sí, aquí hay pequeños, hay grandes, hay primos, familia, política.
que es así un poco loco, ¿no? Todo cómo funciona. Escucho ahí algo atrás, no sé si alguien tiene abierto el micrófono. Carola, ahí. Tranquilos, no hay problema. Entonces les cuento, mi familia es así, bastante numerosa, tiene mucha gente, ¿sí? Entonces siempre hay compañía, siempre hay gente alrededor mío que es mi familia. Y bueno, voy comenzando con mi infancia. Aquí me pueden ver a una bebé. Encontré una foto de bien bebé, busqué la foto más donde estaba más chiquita yo y me gustaba la foto. Entonces, aquí estoy yo, de más o menos le preguntaba a mi mamá y me dice que esto es de 6 meses, ¿sí? Yo cuando nací con lujación de cadera y por eso me pueden ver con las piernas abiertas porque en ese momento no había lo que hay ahora, ¿no? Pañales ortopédicos, sino que había unas férulas, eran unos fierros que me ponían, que aquí están, aquí se ve un poquito, bueno, no mucho, que separaban mis piernas. Entonces, tuve una infancia muy cariñosa por mis padres que, bueno, ellos hicieron todo en ese momento para que yo no sufra cosas en la adultez y en realidad puedo decirles gracias porque en realidad no tengo ninguna secuela de ese momento, pero era una niña muy feliz, a pesar de los cuidados y todo lo que refería esta circunstancia, una niña muy feliz. Y aquí pueden ver a mi hermana. Ella es mi hermana mayor, que bueno, no es tan mayor a mí porque tiene solamente un año más que yo. Entonces aquí la pueden ver, vestidas iguales porque, bueno, en aquella época, sí, hace algunos años, nos vestían iguales cuando teníamos cierta diferencia de edad. Entonces, era un año nada más y aquí está mi hermana, que es lo que yo le digo, es mi alma libre. Es mi yo, así súper libre, súper loco. Yo soy súper estructurada y ella es así bastante alocada. Entonces, digo, bueno, es mi alma libre. Vamos pasando y aquí les puedo contar un poquito más de mi familia. En este lado, vamos a ver en la parte superior, aquí en esta foto, a mis abuelos. ¿Sí? Ellos ya no están conmigo, son el padre de mi papá y la madre de mi padre. Entonces él se llamaba Marco Tulio y ella era Victoria, ¿sí? Ellos eran personas de campo, que mi padre, él fue el primero que salió, su primer hijo, salió a la ciudad y bueno, ayudó a que todos mis tíos puedan tener una profesión. Entonces aquí está mi padre, bastante joven. Mi hermana, mi hermano, mi madre, y aquí estoy yo pequeñita, ¿no? Entonces, ellos son mis referentes. Por acá, de parte de mi madre, tengo a mi abuelita, que tenía mi mismo nombre, mi abuelita Laura, que está aquí conmigo, ¿no? Y a un personaje súper importante en mi familia, que es mi tía. Tengo una tía que es monja, ella es misionera, de las misioneras Lauritas, justamente, que son de Colombia. Y justamente ella ahorita está en Chile. Está en Chile en una misión allá. Pero bueno, ella siempre nos ha acompañado en la vida. Aquí está mi hermano pequeño, muy pequeñito, mi hermana y mi padre. Y acá esta foto la puse, la de la mano, ya casi en la esquina. Porque bueno, es el único reinado que he tenido en la vida y siempre que lo cuento la gente se ríe porque en realidad no soy de reinados. Pero cuando era muy pequeñita, fui como estrellita de Navidad, se llamaba. Y lo chistoso aquí es que me recuerda cómo soy yo. Yo soy bastante olvidadiza. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo aquí mis apuntes, pero acá tenía a mi madre. A mi madre atrás mío, que me contaba todo lo que tenía yo que decir en el discurso. Entonces, aquí está mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre diciéndome ahí las cosas. Entonces, esta es mi infancia, muy feliz, siempre acompañada de gente. Vamos a ir a dónde nací. Nací en la ciudad de Quito, en la capital de mi país, de Ecuador. Nací en un barrio súper tradicional del centro histórico, El Tejar. Aquí está la fotografía del Tejar. Y esta calle que se llama Calle Galápagos, que es bastante tradicional de mi ciudad. Tiene hasta una canción que habla de esta calle. Quienes conozcan Quito pueden conocer también esta ciudad que es bastante tradicional. Yo nací en esta casa, que ahorita la estoy señalando, bueno, en estas gradas que la pueden ver. Este es mi barrio de infancia.
Y aquí está mi ciudad. En la parte de abajo pueden ver la Plaza San Francisco, que es una de las plazas más bonitas de mi ciudad, que antes fue un tianguis o una plaza donde la gente vendía cosas de los lugares donde ellos producían, ¿no? Ahora es un lugar hermoso para tomarse fotografías y una de las iglesias más grandes y más bonitas de mi ciudad. Como estuve en el centro, no era menos estudiar en un colegio del centro histórico. Entonces estuve en el Colegio La Providencia durante 12 años. Entré de muy pequeña, a los 5 años que entrábamos en ese momento, hasta mis 16, 17 años. Entonces aquí ustedes me pueden ver ya a mis 17 años, cuando estaba por salir ya en sexto curso, que era en ese momento. Y es un colegio católico, ¿sí? Que me enseñó muchas cosas. Un tema de la espiritualidad, conocer a alguien más que nos acompaña, pero también me enseñó la rebeldía, ¿sí? Les puedo contar que justamente mi generación fue rebelde, ¿sí? Que hasta fuimos a, hicimos una como revuelta con mis compañeras de colegio y votamos al rector, a la rectora, que era igual una monja de ese momento, una hermana. Y bueno, digo, sí, somos parte de ese mundo revolucionario. Entonces, también era muy revolucionaria porque en mi época, al ser un tema católico, no nos permitían maquillarnos, no nos permitían hacer ciertas cosas, pero yo era la rebelde. Entonces, siempre me gustaba el tema espiritual mucho, pero mucho no las reglas. Entonces, bueno, a mis 18 años me gradúo y salgo de allí y llego a la universidad. Estudié en la Universidad Católica y, como muy rebelde que era, muy quería comerme el mundo, estudié turismo. Estudié ecoturismo. Y aquí les puedo contar que transité durante los 4 años de la licenciatura en ecoturismo con estas dos mujeres, que las ven aquí, la una con su bebito, que ahora ya es grande, y Lupita. Entonces aquí ellas son Lupita, Guadalupe y Nancy, que son mis mejores amigas hasta ahora. A ellas las conocí en la universidad y transité esos 4 años con ellas y un grupo de amigos que eran muy divertidos, ¿no? Al estudiar nosotros de ecoturismo, éramos los hippies de la Universidad Católica. Éramos mis compañeros, eran bastante hippies, nos gustaba mucho viajar, nos gustaba mucho, éramos almas libres, ¿no? Entonces ahí aprendí muchas cosas. Y puse esta foto de este trencito, ¿por qué? Porque cuando yo salí de la universidad y, bueno, en los últimos años, comencé a guiar. Sí, porque, bueno, también tenía el título de guía turístico y guiaba en este trencito. Me paraba aquí, donde ustedes pueden ver, aquí hay un como asiento, y guiaba a las personas por un área turística del norte de mi ciudad, que era un bosque protector, que se llama Jerusalén. Entonces, yo guiaba en ese trencito que hasta ahora existe y les enseñaba a las personas la importancia de cuidar el bosque, y las movía en este tren. Entonces, fue mi primer acercamiento allá a la profesión. Lo puse aquí porque es importante, ¿no? Entonces, de allí, sin graduarme todavía, llegué a mi primer trabajo, ¿no? Y aquí ustedes me pueden ver en el primer viaje que hice. Trabajé en una agencia de viajes que hasta ahora existe, que se llama Latin Trails, que vende toda Sudamérica. Y tuve que hacerlo. Tuve que vender lugares que nunca conocí. Por ejemplo, vender Argentina, vender Chile, cuando aún no los conocía, ¿sí? Entonces, me tocó hacer eso. Y también este trabajo me dio la oportunidad de viajar a presentar a mi país a otras latitudes. Entonces, aquí es mi primer viaje. Lo puse porque es muy importante para mí, porque fue mi primer viaje sola, que fui al Perú. Viajé a una feria internacional de turismo. Y lo hice sola. Y me gustó, me encantó. Y aquí estoy, bueno, con una amiguita y, bueno, ahí me están tomando la foto. Viajé sola y fue una experiencia muy bonita. Después tuve la oportunidad de viajar a Panamá, igual, a representar a mi país, a presentarlo al mundo entero. Y también en mi país, en las ferias locales. ¿Sí? Con la agencia viajé a muchas partes del país y fuera
a probar servicios turísticos y a trabajar en mi profesión y a vender mi país. Después, en ese trabajo, conocí a mi esposo, actual esposo. Sí, en ese tiempo éramos compañeros de trabajo y conocí a Cristian. Él es mi esposo ahora. Aquí les puse una foto cuando éramos muy jovencitos. Traté de buscar ahí fotos y encontré esta foto justamente en Jerusalén, el lugar donde yo trabajé hace en mi universidad. Y acá es una foto cuando nos casamos. Sí. Fuimos 4 años novios y decidimos casarnos. Y ahí lo conocí en esta agencia de viajes, en el trabajo. ¿Sí? Salí de esa agencia de viajes por el tema que no me graduaba de la universidad y era muy difícil estudiar y trabajar. Entonces decidí salir de la agencia de viajes y me graduó. De eso no tengo fotografías, pero puse aquí la universidad de la que salgo, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudiando turismo. Y comienzo un trabajo espectacular en una fundación que se llama Fundación Páramo. Esta fundación trabaja en un área protegida que está acá arriba, que es de alrededor de uno de los volcanes más importantes de mi país, que es el Cotopaxi. Entonces trabajé en los alrededores de este parque nacional, en formación de guardaparques y en todo lo que es el manejo del turismo en áreas protegidas. Tuve la oportunidad de trabajar en un plan de desarrollo de todo el turismo en esta área protegida que ahora es referente a nivel de mi país. Acá, algo importantísimo que me gusta contar es que dentro de todo el trabajo que se hizo, hice un sendero. Entonces, diseñé un sendero alrededor de una laguna, que es la Laguna de Limpiopungo. Entonces, se hizo todo, lo que es señalización y todo el proceso. Entonces, algún momento que tengan la oportunidad de venir a mi país, si van a esta laguna, muchas de esas cosas, el sendero trazado lo hice con geógrafos y todo, pero lo hice con mucho cariño. Entonces, este es uno de los trabajos que me gusta bastante. ¿Ok? Entonces, después de eso, inicia un sueño que nace con mi esposo. En ese tiempo éramos novios. A él se le ocurre la grandiosa idea de unir el campo con la ciudad. Entonces, nace nuestro proyecto que nos tiene vivos hasta ahora, todos los fines de semana, que se llama De la Mata a la Olla. Este proyecto, ¿qué buscaba en su momento? Conocimos ahí a personas espectaculares, como el señor de la foto que están viendo en la parte de arriba, que se llama Ambrosio, que es una persona que vive del campo. Este es su invernadero y él plantaba. Entonces, lo que nosotros queríamos en ese momento era que estas personas puedan vender directamente al consumidor final sus productos. En el año 2008, esto era una locura. Nadie pensaba que se lo podía hacer. Siempre hubieron intermediarios que hacían que los pequeños productores no reciban el pago adecuado. Entonces, en ese tiempo era algo súper novedoso. Aquí tengo una foto con algunos de los productores con los que trabajamos. Aquí tenemos a la señora María, a la señora Nelly, a la señora Betsabe, a su esposo Miguel, a la señora Rosita y a todos quienes ahora nos acompañan como familia. En realidad, ya son desde el 2008 hasta la actualidad bastantes años. Entonces, seguimos trabajando con ellos, ayudándolos en la producción de alimentos orgánicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensamos? Nosotros pensamos más que un negocio o un emprendimiento, esto es nuestra forma de vida. Generamos un puente y aquí busqué una foto de un puente. ¿Por qué? Porque somos un puente entre el campo y la ciudad, donde las personas reciben productos orgánicos como una canasta que estamos viendo aquí a través de un sitio web que lo manejamos nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos hasta la actualidad. Con este proyecto comencé el tema del emprendimiento, ¿sí? En el año 2008 gané una beca para seguir una formación que era de emprendedores. Entonces, se llamaba Siembra Futuro, era de la Cervecería Nacional, una empresa grande de mi país. Y fue uno de los primeros proyectos de emprendimiento acá. Y acá les puse esta foto porque recibimos un premio, ¿sí? Con mi esposo participamos en temas de fondos concursables con el gobierno de turno del momento y tuvimos un fondo Semilla. ¿Para qué? Para iniciar con el proyecto. Lo interesante es que ese fondo Semilla nos acompaña hasta hoy.
¿Por qué? Porque lo hemos dado la vuelta, lo hemos vuelto a generar y es lo que nos ayudó a iniciar y lo que nos ayuda hasta ahora a continuar. Entonces aquí nos ven bastante jovencitos porque fue en el año 2008. Después de eso, comencé a capacitar a muchas personas dentro de mi país y tuve la oportunidad de ir al oriente ecuatoriano. Aquí pueden ver la comunidad Shuar, al norte de mi país, la comunidad quichua de alrededor de un lago y de todo lo que es Imbabura, una provincia al norte de mi país. En el oriente también con colonos, ¿sí? Y acá con la comunidad Cofán, ¿sí? Un poquito para ver... en medio de todo eso, ¿cierto? Ahorita algo bien importante. Pasaron 4 años y decidimos unir nuestras vidas con mi esposo. Y aquí puse unas fotos importantes. ¿Por qué? Porque puse unas fotos de mis maletas. Salí de mi casa, ¿ya? Y salí de casa, decido casarme y aquí un poco de la vida que nosotros llevamos. Nuestra vida es un avión, como decimos con mi esposo. O un carro. Siempre estamos moviéndonos, siempre estamos yendo de un lado a otro. Entonces, el 30 de abril del 2011 es súper importante para mí porque decido unir mi vida con mi esposo. En medio de todo eso, seguía viajando y aquí hice un mapa muy ahí de todo donde pude ir más que a capacitar o a enseñar, a aprender, ¿sí? Entonces, fui a la parte del oriente ecuatoriano a capacitar a colonos y a personas del río Aguarico que eran cofanes de un grupo, de una nacionalidad indígena de mi país. También en el centro del país, en el tema de Tisaleo, que es cerca de Ambato, como pueden ver aquí en el centro. También gente de Baños, que es una ciudad netamente turística, entonces se capacitó allí. Toda esta capacitación es en temas turísticos de cómo dar un servicio adecuado al cliente, ¿sí? En el oriente pude trabajar con la comunidad Shuar en 2 lugares, que es Macuma y Taisha. Para ese tiempo en el que trabajé no había vías de acceso a estos lugares. Ahora ya hay una carretera, pero antes se llegaba en avión, ¿ya? Entonces, fue muy bonito el trabajo que se realizó en ese tiempo. Y, perdón, y como último, ya en este periplo que viajé, fui a las comunas de Santa Elena y trabajé con la gente de la playa, con la gente que da sus servicios en la playa, las personas que sirven alimentos, los vendedores ambulantes y todo el servicio que ustedes pueden ver, todo lo que yo realicé fueron con grupos vulnerables, siempre grupos indígenas, mujeres, en afrodescendientes trabajé con un grupo de mujeres, siempre con personas que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, siempre con grupos vulnerables. Y todo esto me lleva hacia un trabajo espectacular. Llego a trabajar en Ferrocarriles del Ecuador en el año 2013. En el año 2013 llego a trabajar en un proyecto nacional que el gobierno de turno lo rehabilitó después de 40 años. Y trabajo durante más o menos 5 años allí. Aquí pueden ver algunos de mis compañeros, ¿sí? Que estábamos en ese, una vez que nos fueron a tomar fotos, aquí cogí la foto donde estábamos más guapos, ¿ya? Todos uniformados y estábamos aquí en el tren crucero, que era un tren de lujo que pasaba por todo el Ecuador. Y trabajé con las comunidades. Puse esta foto aquí abajo, ¿por qué? Porque esta es la gente con la que trabajé. Trabajé con gente de toda la línea férrea. Entonces, para entender un poquito el proyecto, les pongo aquí por dónde pasaba el tren. El tren cruza todo el Ecuador. Entonces, se rehabilitó toda la línea férrea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil y un tramo en la parte norte. Y en cada una de las estaciones teníamos personas que daban el servicio de cafetería y vendían artesanías. Entonces, tuve la oportunidad de tener allí un cargo de responsabilidad nacional donde se coordinaba para que todos estos servicios estén de la mejor calidad para los turistas. Fue muy bonito, pero también muy demandante, ¿sí? Porque todavía en medio de todo este trajinar, decidí estudiar una maestría. Entonces, en este trabajo yo trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Entonces, tenía una vida un poco loca, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que conozco a Tejer Redes, ¿sí? En el año 2017, justamente en febrero del año 2017, la gerencia decide que vayamos a un curso, ¿sí? Y yo pensé que era un curso nada más, pero fue algo que me ayudó a decidir en la vida, a darme cuenta qué es lo que quería, a entender que la vida no es solo trabajo, no es solo estudio. Entonces, antes de ya ir al circo Tejer Redes, yo ya sabía que iba a renunciar a este trabajo porque estaba muy sobrecargada. Pero me ayudó a darme cuenta de ciertas cosas. Entonces, aquí conocí a Tejer Redes y decido dejar ese trabajo, ¿sí? Decido dejar los ferrocarriles y salir a disfrutar de la vida. Entonces, yo lo digo que es el 2017 es un año de un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque decido salir de ese trabajo y me doy cuenta que no estoy bien de salud. Entonces, me hago exámenes médicos y recibo un diagnóstico de una condición que desde el año 2017 hasta toda mi vida me va a acompañar, que es una hepatitis autoinmune. ¿Qué me acompaña? Es una condición de vida que me hizo darme cuenta que tengo que cuidarme. Entonces, me doy cuenta que tengo que cuidar de mis afectos, de la gente que está conmigo, a mi lado. Y aquí un poquito de fotos de lo que me di cuenta en ese momento. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Me di cuenta de que es importante los amigos. Y aquí están dos amigos entrañables, que en realidad son súper importantes. Los unos de los otros. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos testigos de su boda y ellos son testigos de nuestra boda. Entonces, ellos son Galo y Malena. Esto es uno de los viajes que hicimos en esa época, ¿sí? Entonces, me di cuenta que tengo que viajar mucho. Entonces, el trabajo no me permitía hacerlo. También decido llevar a mis padres a Canadá a visitar a mi tía. Aquí está mi tía que vive allá. Aquí está mi padre y viajamos con mi esposo. Decido seguir algunos cursos, aprender a cocinar, cursos de huertos orgánicos, algo adicional. ¿Por qué? Porque estaba como muy estresada. Y me doy cuenta que la vida es como un helado. Entonces, justo encontré esta fotografía de yo con un helado, ¿sí? Entonces, me di cuenta que tengo que disfrutar de la vida. En eso, conozco a una organización internacional que se llama Maná Project Internacional. Y decidimos con mi esposo recibir a los chicos en nuestra casa. En ese transcurrir, decido estudiar para profesor de español y recibirlos a los chicos en casa para que conozcan cómo es la realidad de mi país y puedan manejarse. Estos chicos venían de los Estados Unidos para esta organización y para trabajar en proyectos sociales. Y durante las primeras semanas necesitaban un soporte, tanto emocional como de conocer nuestra realidad, cómo moverse en un bus, qué tienen que hablar, las primeras palabras en el español pobre que ellos podían tener, pero conmigo practicaban. Y le recibo primero aquí a Hunter. Ella es Hunter, la primera persona que recibimos, que la queremos un montón. Lo bonito de ella es que ella se quedó más tiempo. Normalmente los voluntarios se quedan 9 meses, ella se quedó casi 3 años. Se quedó y, bueno, durante ese tiempo la acompañamos en todo. Y, bueno, el próximo año ella se casará y estaremos en su boda. Entonces, es gente que se generan unos vínculos muy bonitos. Acá tenemos a Tiese. Ella es de un país africano que nos hizo entender muchas realidades y ella, muy interesante su vida, ¿no? Acá tenemos a Gaby, que igual ella se quedó más tiempo y pasó aquí en Ecuador durante 2 años. Entonces, le estuvimos acompañando durante ese tiempo para que no se sienta sola y esté tranquila, ¿ok? Después vino Kate. Ella ahora es abogada. Igual con ella estuvimos un tiempo y también vino su familia a visitarnos. Les hicimos conocer el país y, bueno, aquí está ella probando algo del Ecuador. Aquí está Madeleine, que nos acompañaba siempre en todo lo que hacíamos. Acá está Rolf, que ahora igual él es médico, que también estuvo con nosotros acompañándonos en algún tiempo de la vida. Y acá abajo tenemos a ella es de Camboya,
se llama, no recuerdo ahorita el nombre de ella, pero lo interesante de ella es que nos contaba que su familia era migrante a los Estados Unidos de la peor catástrofe que tuvo su país. Entonces, fue súper interesante conocer a gente de diferentes culturas, como pueden ver, y ser anfitriones de ellos en mi país. ¿Ok? En medio de eso, me gradúo, ¿sí? Y me recibo como magíster en administración de empresas. Aquí están un poquito de mis compañeros y mis compañeros con los que me gradúo. Aquí está Germán y está Mario. Lo interesante de esta maestría es que me daba una especialidad previa. Entonces, antes de esto, yo ya tenía una especialidad en creación de negocios, que era en lo que trabajaba en el tren, ¿no? Entonces, después ya me recibo como magíster y decido poner en práctica esos conocimientos y comienzo con talleres en el 2018. Al conocer TGR Redes aprendí mucho y traté de ir adaptando las cosas que aprendí en este circo, que fue más o menos de una semana, a las capacitaciones en servicio turístico. Y aquí pueden ver un poquito un grupo de personas del noroccidente de mi ciudad y acá unas personas de ciudad que eran de hoteles de Quito. Entonces, ir conectando con estas tecnologías sociales, que ahora ya las conozco, con la gente. Entonces, tuve algunos talleres en ese año. Y así, en el año 2018, en julio, decidimos con mi esposo hacer este sueño que tenemos algo más tangible. Y decidimos construir un invernadero y hacer un huerto escuela. Un huerto escuela que nace en el año 2018 y desafortunadamente tuvimos que dejarlo de hacer en la pandemia, en marzo del 2020. Este huerto escuela fue un lugar espectacular. ¿Por qué? Porque me acompañó en este momento que yo estaba enferma, ¿sí? Pero me daba sanación el trabajo con la tierra y el acompañar. Entonces, aquí hicimos unas cosas interesantes. Hicimos estas capacitaciones que, como pueden ver, son... aquí está Miguel, que es un hijo de una de nuestras productoras que estaba dando su conocimiento a la gente. Acá en la parte superior tenemos un proyecto de vinculación con la universidad que hicimos, donde los chicos de la universidad, que son estos dos chicos que están acá, iban al huerto y tenían un intercambio con extranjeros. ¿Para qué? Para que aprendan inglés. Y también ellos, al ser ingenieros agrónomos, les enseñaban a los chicos cómo manejar técnicamente los cultivos y a nosotros también. Entonces, hicimos este proyecto. Y también abrimos el huerto para que la gente lo conozca. Entonces, aquí abajo puse una foto de una visita que tuvimos de gente del gobierno seccional o municipio que se dice acá, donde se dio un curso en nuestro huerto. Era un lugar abierto para que la gente lo conozca. ¿Ok? Después de eso, llego a la docencia. En el año 2019, en octubre del 2019, llego a la actividad que ahora realizo que es la docencia. Y aquí tenemos a los chicos, a los primeros chicos que yo les di clases, que fueron, bueno, ellos ya se graduaron y les di clases presenciales, donde podía yo estar con ellos. Desafortunadamente, sucedió lo de la pandemia, pero ya desde antes yo daba clases así. Entonces, puse aquí una foto de cómo yo daba clases, porque me parecía loco en su momento, en el año 2019, que yo no tenía alumnos sentados, sino que todo era online. Porque ellos era un tema de semipresencial. Entonces, tenían clases online y clases presenciales. Nunca pensé que este iba a ser la realidad ahora de dar clases siempre en computadora y ahora trabajo como docente online para la carrera de turismo en un instituto cerca de mi ciudad. Un poquito de qué es lo que hicimos en ese tiempo. Igual a la par de la docencia, abrimos un espacio con mi esposo de compartir saberes, que es un grupo de personas interesadas en la agroecología y el consumo responsable. Y esto es lo que ahorita estoy aprendiendo con la Escuela Tejer Redes, a cómo ir renovando este sueño y cómo darle vida a este grupo. Y también decidimos compartir lo que nos gusta hacer, que es viajar, en un blog que se llama Escapadas Favoritas. Entonces, ahí tenemos este blog para compartir un poquito de los viajes que hacemos. Y llega el 2022, donde puse muchos roles y muchos sueños.
Entonces, aquí es la Escuela Tejer Redes, que ha sido una compañía muy bonita en este año, que decidí entrar en la escuela. Puse esta foto de los roles porque sí, yo puedo estar en la mañana en un curso o dando una capacitación donde me solicitan estar bastante producida, maquillada o con así diferente. Entonces, y puedo en la tarde ponerme unos zapatos deportivos e irme al huerto y sembrar. Entonces, puse esta foto porque representa mucho de lo que yo soy. Y esta foto de acá, que es viajes. Me encanta mucho viajar, me encanta como trabajo en turismo, entonces es parte de mi vida. ¿Ok? Y termino la presentación con esta diapositiva, que hay algunas fotos de cosas importantes, que es viviendo mis 39. Entonces, vivo mis 39 haciendo lo que me gusta, que es dando capacitación y a los chicos, dándoles clases. Sí, esto es de una feria que se hizo recién. Viviendo, sembrando todavía, ¿sí? Todavía acompañando a estos productores. Aquí puse un girasol que creció en mi jardín. Y chupándome un helado, ¿sí? Porque la vida es como un helado. Entonces, aquí puse una foto de un helado. Y en compañía de este ser tan bonito que es mi perrito. Se llama Bin. Y me gusta esta foto porque él ve al más allá, ¿sí? Es como que está viendo su futuro. Y es nuestro compañerito. Entonces, aquí tenemos a Bin, que él siempre está con nosotros, ¿ya? Entonces, eso. Les agradezco mucho por estar. Dejo de compartir. Espero que hayan disfrutado de este momento. Dejo de compartir. ¡Qué fantástico, Laura! ¡Qué presentación más bonita! Yo ya había visto el spoiler, pero debo reconocer que esto es, con todos los detalles y todo, la verdad es que me parece una vida, un recorrido muy apasionante. Oye, antes de entrar a cualquier detalle y a la conversación, le quiero pedir a toda la comunidad Tejerredes que nos están escuchando que por favor en el chat vayan escribiendo sus preguntas, las cosas que les parecieron interesantes, de lo que Laura nos contó, comentarios, saludos, todo lo que quieran escribir, por favor. Oye, bueno, yo quiero decir algunas cosas para iniciar la conversación. Mira, esto de lo, me pareció muy como bonito esto de los 8 años mayor, 8 años menor y tu familia tan grande, tan bonita. También esto del colegio, de la espiritualidad, pero que en realidad con la rebeldía votaron a la rectora y con este sentimiento de rebelde que llegaste al ecoturismo. Pero mira qué increíble que con esto del ecoturismo y de la rebeldía, en realidad como que te fuiste metiendo como por la ciudad, el campo, y esto como de los puentes y los trenes que conectan, ¿verdad? Y como que de ahí, como que conectan, pero también como que llegó este tema de la formación muy, muy potente. Y estoy conectando varias palabras, y el cuidar. Entonces, ¿cómo has ido como articulando un montón de mundos todo el tiempo? Eso me ha llamado la atención. De la mata a la olla, del campo a la ciudad, del Ecuador al mundo, etc. Entonces, mi pregunta es, me gustó mucho esa foto que pusiste al final, de los zapatos, donde muestra cómo está Laura que puede estar en el campo, que puede estar en la ciudad. ¿Hay más Lauras? ¿Hay más zapatos? ¿Y cuál es la Laura que más te gusta o qué te gusta de cada una de esas Lauras? Me gustaría saber. Linda pregunta, David. Y linda lectura también, ¿no? Lindo resumen. Creo que las dos viven en mí, ¿sí? Las dos soy yo. No pudiera vivir sin la una y sin la otra, porque pienso que hay dos cosas que hay que vivir. Hay que vivir el contacto con la tierra, que aquí en los Andes ya es la Pachamama. Hay que no olvidarse de que de ahí venimos, pero también hay que abrirse al mundo, abrirse hacia otras realidades, conocer otros mundos y también el mundo profesional a veces nos exige ciertas etiquetas y ciertas cosas a las que tenemos que adaptarnos. Entonces, las dos viven en mí. No me gusta ni una ni la otra más, porque las dos soy yo. Entonces, yo puedo estar en el campo y soy yo.
y puedo estar en una charla, en un curso, y soy yo. Entonces, ninguna de las dos es más importante. Creo que debemos aprender a vivir en los mundos sin olvidarnos. Eso sí, es importante y esa parte es la que más me llena, el tema de reconocer que venimos de una fuente más grande, que es la Tierra. Entonces, eso sí es importante para mí. Esa parte sí me gusta bastante. Qué bonito. Y también, bueno, ahí se conecta un poco con el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Quizás ya transformada de otra manera. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios que han venido escribiendo. Bueno, aquí Mauricio dice, teje redes, pone en comillas, la mejor compañía de este año. Se siente muy representado por lo que tú dices también. Paz dice, qué hermoso Lau, qué genial el recorrido que nos compartes. Gracias por tu generosidad. Silvia nos dice, Laurita, qué lindo todo lo compartido. Tu generosidad para compartir el itinerario de vida. Ya te conocía un poquito, pero hay tanto por conocer. Un abrazo, amiga. Acá tenemos a Paz de nuevo que dice, hablaste de un antes y un después, luego de participar en el circo de tejer redes. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál fue ese aprendizaje que te hizo salir del lugar donde estabas y empezar de cero? En el año 2017, yo estaba en un trabajo soñado, ¿sí? En donde la gente quiere estar. Normalmente uno sueña, ¿no? En un lugar donde tienes un sueldo, estaba en un puesto alto, ganaba muy bien, trabajaba a nivel nacional, pero no me llenaba eso. Y en realidad era un proyecto político, ¿no? Entonces, estaba buscando algo para algo que no sabía la búsqueda que tenía. Y justo llega ahí Teje Redes. Y ahí lo interesante y lo loco era que ellos estaban formando gente que se quisiera quedar en la empresa y cómo generar este cambio organizacional dentro de la empresa. Pero al ser un tema público, yo decía, voy a remar contracorriente, no es mi momento. Entonces, creo que esto lo puedo hacer fuera. Entonces, me di cuenta que conociendo la metodología, que esto es un cambio que uno tiene que sentirlo, pero que sí depende mucho de las circunstancias. Entonces, el Circo Tejerredes me di cuenta que si los entornos no son saludables, hay que salir de ellos. Entonces, uno escoge los espacios en los que está y me di cuenta que sí tomé la mejor decisión, porque los espacios a los que llegué fueron fascinantes, donde puedo hacer muchas cosas. Entonces, creo que sí, o sea, uno tiene que escoger los espacios y darle su tiempo a los lugares y salir cuando debe salir. Entonces, sí, he estado en algunos trabajos donde me ha tocado renunciar y ese fue un trabajo soñado. En realidad me gustaba mucho, pero era muy demandante. Entonces, ese fue el cambio que hice, fue tomar esa decisión para hacer lo que vi que era posible, pero tal vez desde otras realidades. Una pregunta, y cuando tuviste este aprendizaje, digamos, de que era importante que tú tenías que salir para cuidarte, que fue ahí cuando empezaste, digamos, con más fuerza el tema de la docencia y de la formación, ¿o no? Como que hay una coincidencia. Sí. Me di cuenta que tenía que cuidarse y también, digamos, hacia afuera. Claro que sí, mil disculpas de ahí por cortarte. Claro que sí. Me di cuenta que lo principal es estar uno bien. O sea, uno puede, todo lo de afuera estar bien. O sea, tener el trabajo soñado, tener todo lo bonito afuera. Pero si uno no está bien, no funciona. O sea, no sirve. Entonces, yo en ese tiempo no sabía que estaba enferma o que tenía esta condición de mi hígado. Y tuve que salir para comenzar a hacerme exámenes y darme cuenta de que estaba mal, o sea, que estaba estresada, de que no estaba viviendo lo que yo quería. Entonces, fue como una forma de aprendizaje que a veces nos toca hacerlo. O sea, a veces toca que te llegue una condición, una enfermedad para autocuidarte y darte cuenta que si no te cuidas tú, si no tú no estás bien, así el entorno esté bien, no sirve de mucho. No sirve de nada en realidad. Entonces, ese fue un quiebre interesante, pero que me ayudó a crecer.
Qué bonito, qué bonito aprendí, o sea, qué fuerte aprendizaje y qué profundo también y qué bonito que lo puedas compartir ahora con nosotros. Quiero seguir leyendo algunos comentarios que han ido dejando. Aurora dice, preciosa presentación, Laura, una mujer todoterreno. Dice que tienes unos valores exquisitos, honrando a toda tu familia y a tus ancestros. Tu apertura, tu afán, tu ayuda de aprender, de dar, de recibir, es maravillosa. Deseo conocer tu país y conocerte personalmente. Gracias. Mauricio manda un corazón gigante en fuego, como de Pikachu. Carolina dice, he querido conocer ese sendero, Lau. Linda historia. David Esteban dice, cuando brillamos es cuando menos alumbramos. Cuando empezamos a alumbrar es cuando empezamos a brillar. Gracias por alumbrar, Laura. Mónica Guerra dice, me encanta el sendero de... ¿Tú lo puedes decir mejor cómo se llama? Limpio Pungo. Qué lindo saber que hay gente, que hay energía tuya ahí. Paz dice, gracias Lau, mujer valiente. Un gusto conocerte un poquito más. Oye, puras cosas bonitas están poniendo. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría contarnos. No, nada más que agradecerles y agradecer el espacio y también comprender ahí en el aprendizaje de la escuela. Comprender que las historias que contamos y la historia a veces de uno, a veces la tiene que ver como espectador. Y me ha gustado mucho darme cuenta que sí se ha hecho algunas cosas y que me falta mucho por hacer. Entonces, agradecerles a todos los chicos de la escuela por estar, por acompañar. Y sí, una linda compañía. Y a Tejerredes por darnos así ciertas herramientas para poder vernos, ¿sí? Para poder entendernos y ahí sí poder... también generar más lazos de confianza desde lo que ya conocen un poquito más de mí. Entonces, eso nada más, agradecer el espacio. Muchas gracias. Y que todos aquí, yo creo, mira, aquí yo veo a mucha gente adentro del chat. No sé si de pronto les gustaría subir acá para poder saludar a Laura. ¿A quién se atreve a subir? A ver. Voy a seguir leyendo algunas cosas. Elina dice, gracias Laura por compartir tu historia. Aquí ya también, bueno, David está compartiendo las redes sociales de Laura. ¿Quién se atreve a construir un puente hasta acá, por favor? Todos invitados. Usted. Bueno, no importa, no vamos a obligar a nadie. Pero, o bueno, si quieren también pueden abrir sus micrófonos y escuchar sus voces, siempre es rico, además sobre todo que estamos en la distancia. Ah, mira, ahí está Carola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Silvia. Gracias, Lau. Oli, oli. Ahí escuchamos también a David. Qué bonito. ¿Viste? Como que así ya hacemos más físico esto. Sí, estaremos todos en países distintos, lejos, pero en realidad hay una red que es invisible, ¿verdad? Estamos acá todos juntos. Qué fantástico.